preparan peregrinación a Barranca de las Varas en honor al Señor de la Misericordia. Esperan dar solución a la problemática de la calle Hidalgo en Tepatitlán. Artista de San José de Gracia triunfa a nivel mundial. Usted bienvenido, bienvenida a su noticiero CNT, gracias por su preferencia. Estamos transmitiendo a la región de Los Altos a través de el canal 17 Televisión Alteña. También estamos transmitiendo a todo el mundo a través de Facebook Live. Vamos empezando con información hablando acerca de la jornada agroindustrial. Culminaron las jornadas de actualización agropecuarias 2019, que se llevaron a cabo el miércoles 3 y jueves 14 de marzo, tanto en el campus del Centro Universitario de Los Altos como fuera de él, donde se dieron cita a estudiantes de las carreras de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Sistemas Pecuarios. Los asistentes estuvieron en laboratorios de Cualtos, del CUSUR y de San Juan de los Lagos, participando en diferentes talleres, tales como inseminación en bovinos, emergencias en animales ponzoñosos, farmacología, formulación de alimentos para rumiantes, el ABC en las pequeñas especies, obediencia en perros, determinación de la calidad de leche, inseminación de cerdos, diseño de instalaciones agropecuarias, ciencia y tecnología de la panificación, taller de elaboración de cerveza artesanal, taller de operaciones de calderas, ciencia y tecnología de la carne, determinación de microorganismos por PCR, así como entrenamiento canino. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, informó Ángel Pérez. Los detalles acerca de lo que se tiene en lo que es Cualtos en estas jornadas de agroindustrial, donde se tienen aspectos importantes acerca de cómo están enseñando a los alumnos y cómo están dando oportunidades para que ellos tengan mejores opciones. Vamos ahora a continuar con la información, hablando acerca de condiciones en que se encuentra la carretera a San José de Gracia. El pésimo estado de las carreteras no solo genera daños a los automóviles al transitar por la zona, sino que es una de las principales causas de accidentes fatales. El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco informó que durante 2017 fallecieron 1.294 personas en los caminos de los municipios del estado, de los cuales 550 murieron en choques y 308 en volcaduras. En 2014, se etiquetó dentro del presupuesto un total de 20.979.000 pesos para el tramo de la carretera Tepatitlán-San José de Gracia a Totonilco, pero no se vieron resultados. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública pretende arrancar este año con 2.942 millones de pesos para la inversión en carreteras estatales. Algunas carreteras salteñas están en la lista para recibir el apoyo, pero la carretera de San José de Gracia no figura en la misma. Con imágenes de Juan García para CNT, Emma Gómez. La carretera que va a Tepatitlán a San José de Gracia, esta carretera, según se dio a conocer en la pasada sesión de ayuntamiento, tiene recursos ya asignados para poder realizar la reparación. El problema viene cuando hablamos de la carretera o libramiento a San Francisco de Asís, que lleva a Totonilco, que también está en malas condiciones y no aparece en ninguna de las partidas estatales para invertir y mejorar el camino. Así como esta carretera que usted vio a San José de Gracia, existen decenas aquí en la zona que hay promesa de una reparación, pero hay que recordar que esperemos que lo hagan porque estamos a 3 meses para que inicie temporal de lluvias, lo cual podría causar un problema grave, un problema que podría ser de gran riesgo para conductores, sobre todo porque los daños se incrementan con el paso de los días. Lamentablemente todo queda en promesas tanto de gobierno del estado de Jalisco como de gobierno federal. Seguimos con la información hablando acerca de la peregrinación a la Barranca de las Varas. El día nos encontramos aquí con integrantes del proyecto Las Varas y los organizadores de la peregrinación número 10 a la Barranca de las Varas, que nos van a brindar más detalles acerca de esta tan tradicional peregrinación. Una vez más preparados para esta nueva edición, la décima aniversario número 10 de la peregrinación. Pues como ustedes saben, son dos peregrinaciones al año. En esta ocasión es la décima, ya que en septiembre va a ser la número 11 y aniversario 180 del hallazgo que se conmemorará. Mira, el proceso de la peregrinación es el día 14, que van a la Barranca de las Varas, donde se apareció el Señor de la Misericordia. De ahí se vienen caminando junto con el Señor peregrino. Llegan con nosotros a desayunar, a descansar un momento, en el kilómetro 5, carretera San José de Gracia. Ahí los esperamos a todos. La verdad es muy bonito.
cuando llega el Señor, cuando vemos que llegan cansados, y agradecerles a todas las personas que nos han apoyado para hacer este rico desayuno para todos los peregrinos. Pues lo que pretendemos es que haya que cada vez que nos visiten vean un avance en la obra. Y pues claro, hacer tan críticas, ahorita estamos ahorita en la finalización o terminación de la barda perimetral. Y también quiero platicarte de que estamos ahorita trabajando en lo que es una maqueta que se pretende terminar ahora para presentárselos a todo el público en las fiestas de abril del Señor. Pues para solicitar benefactores que vean, se emocionen, se enamoren del proyecto de las varas y pues que nos ayuden. El día 14 de abril de el mes que entra, este ya va a ser la salida de la peregrinación, de la décima peregrinación a la Barranca de las Varas. Se va a llevar a cabo aquí de la plaza principal. Al subir al camión hay que pagar 45 pesos y ya de ahí se devuelven los camiones, pero ya las personas suben al cerro, dan la vuelta, se regresan para iniciar la peregrinación, ¿verdad? Pienso que todo va a ser bien y esperamos que vaya bastantes personas, ¿verdad? Para que vaya progresando la peregrinación. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNTE, informó Ángel Pérez. Bueno, es una peregrinación que están ya buscando que sea tradicional, una peregrinación que están buscando la forma en que se logre que la gente siga aumentando en cantidad de personas que van. Estaremos dando información constante acerca de esta peregrinación. Sabemos que es en septiembre, pero estamos ahorita, perdón, en abril, pero estamos ahorita empezando a darlo a conocer para que se vaya preparando, porque en septiembre es una y en abril es otra de las peregrinaciones de la Barranca de las Varas a Tepatitlán, para que usted se vaya preparando, para que usted vaya tomando en consideración. Estaremos de aquí a abril, cuando sea la peregrinación, dándole detalles precisos para que usted, si quiere participar, vaya a esta peregrinación. Vamos con más información, hablando acerca de una denuncia de vialidad. En ocasiones habíamos acudido justo donde se encuentra el tianguis textil en el municipio de Tepatitlán, esto justo en el Parque Bicentenario, porque bueno, la ciudadanía solicitaba que estuvieran en estos puntos de cruce agentes viales, y como nos podemos percatar, continúa sin estar en estos cruces, que obviamente quizá en todo el día no sean necesarios, o más bien en toda la semana, sino justo en los días jueves y domingos, que es cuando está pues el tianguis textil, que está expuesto para todas las personas que acuden a esta zona. Y como bien lo puede ver usted en este momento, quizá no es muy muy alto el cruce de personas, pero constantemente ingresan a este recinto, aquí a este lugar del tianguis textil, muchas personas, y pues obviamente esto genera problema, no solo para los que vienen caminando, sino también para los vehículos a la hora de ingresar de un cierto carril a otro y para poder ingresar al estacionamiento. Este es uno de los problemas que más aqueja a este problema aquí en el tianguis textil. En días pasados, pues platicábamos con la presidenta con respecto a este tema. Nos mencionó que no había tocado ese tema, que no se había tocado ese tema, pero que en estos días estaría hablando con el encargado de seguridad con agentes viales para poderlos enviar justo a estos cruces para evitar que pueda suceder algún accidente, y pues vemos que no ha sucedido. Esperemos que lo más pronto posible se coloquen. También sabemos que en días pasados ya se reunió una mesa directiva ahora del tianguis textil para buscar mejoras en cuanto al estacionamiento, en cuanto a la forma de esparcimiento de los locales, y que esperemos que esto de los agentes viales y de los más problemas que sufren los del tianguis quede resuelto lo más pronto posible. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Si hace falta que se coloquen más señalamientos. Para empezar, vayan más agentes de tránsito y que sea constante la vigilancia. Sabemos que hay poco personal en los elementos de tránsito, y a pesar de convocatorias que se han abierto, ha sido poca la gente que se ha inscrito, pero sí hace falta más vigilancia para evitar cualquier riesgo en ese sitio. El tianguis siempre ha sido un problema. Está Tania hablando acerca del tianguis aquí de la Central Caminera, de Núcleo de Feria, perdón, pero falta también el tianguis de la calle
Morelos y Vallarta, o Niños Héroes, y ahí también hay un problema de circulación vial, así es que son dos días, jueves y domingos, en que hay problemas viales y riesgo para peatones sin que se tenga una solución firme. Así es que faltaría que ya se tomen acciones y se trabaje para mejorar el sistema vial, para evitar posibles accidentes. Vamos ahora con el tema de una vivencia emprendedora. En el auditorio de la nueva preparatoria regional, se dieron cita alumnos del sexto semestre para participar en la vivencia emprendedora, donde empresarios locales brindaron su testimonio de cómo emprendieron su negocio. Al finalizar, respondí a las inquietudes de los estudiantes hacia las empresas participantes. La maestra Nancy Ruiz nos brinda más detalles. Nosotros queremos hacer esta actividad. La estoy haciendo gracias con del apoyo del ingeniero Agustín, que es nuestro director, y el maestro Luis Arturo Casillas, quienes tenemos una unidad de aprendizaje que se denomina Proyectos Emprendedores y Procesos Contables. Queremos hacerlo para que los jóvenes vean que en algún momento pueden llegar a ser exitosos y obviamente aportar a lo que viene siendo la comunidad o nuestra ciudad, que es Tepatitlán. En el aula nosotros les damos lo que son las herramientas y eso está muy padre, pero también es llevar allá, más allá, que es la realidad. El que puedan compartir lo que vienen siendo estos empresarios, su historia de vida, es poder decir, puedo hacerlo yo, puedo alcanzar esta meta, puedo lograrlo y puedo emprender, ¿por qué no hacerlo? Entre los expositores se encuentra el ingeniero Jesús Díaz, se encuentra la maestra Marisa Ortiz, y se encuentra el licenciado José Alberto Ramírez. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, informó Ángel Pérez. Así es como se da a conocer los detalles de cómo las personas o los empresarios iniciaron sus negocios, para con la idea de que los jóvenes que están casi por terminar sus estudios de preparatoria tengan opciones y visión de lo que quieren lograr a futuro. Vamos ahora con otro tema, hablando acerca de la calle Hidalgo. Ve ahora de qué se trata. Mucho se habla respecto a la calle Hidalgo, conocida por muchos como la calle Mazapán, con varias interrogantes al viento. Muchos se preguntan si estará terminada para las próximas fiestas de abril. Concretamente, el proyecto, ¿cómo va? En hace tiempo dábamos algo de información, que ya estamos en un procedimiento administrativo en el cual ya estaba notificada la constructora y estaba notificada también la empresa de las fianzas, para ya aseguradas las fianzas, y ya eso ya está contemplado. Ahora en el proceso que estamos, el constructor presentó pruebas, estamos en el procedimiento jurídico y estamos ahorita en el desahogo de las mismas pruebas. Bien, entonces estamos esperando ya el término del desahogo de pruebas, en su momento dado unas conclusiones o alegatos y ya posteriormente ya determinamos la resolución de la probable responsabilidad. Entonces decíamos que prácticamente eran tres procesos, ¿no? Un proceso es abocarnos al procedimiento administrativo en el que estamos, número dos es resolver el tema de la calle inmediatamente y a la par que está resolviendo la calle, es decir, que está reconstruyendo, se está haciendo la calle de calle Hidalgo de una manera pues técnicamente bien, aceptable, fincaremos las probables responsabilidades, ¿no? Obviamente a la auditoría, a la contraloría, ante las autoridades, y en su momento dado también hasta posibles denuncias, ¿no? Ese es el camino que va. Pero la gente también quiere saber, desde luego, cuándo, ¿no? Y cuándo. Hay que entender también pues el procedimiento, que hay que respetarlo. Si las cosas salen bien, conforme los documentos que tenemos nosotros y lo que queremos, tentativamente ya en mayo, a principios de mayo, ya estamos en condiciones de la calle ya darle su mantenimiento, pero todo total, ¿no? Nosotros no vamos a aceptar, pues, tampoco que sean manitas de gato y a los otros dos, tres años o la siguiente administración padezca de lo mismo, sino estamos, pues, por eso que se demandó, pues, a la constructora, porque las cosas se quieren hacer de origen correctas. Entonces, tentativamente, si las cosas van bien con los documentos y con lo que ha presentado la constructora, con lo que se ha puesto a los documentos que hemos presentado, en mayo técnicamente ya estamos en posibilidades, si bien el procedimiento lo marca, para ya darle a la obra su respectivo orden, ¿no? Pero también desde antes tendría que haber la parte de la socialización que decíamos. Desde antes, en mes de abril, tiene que aparecer unas dependencias respectivas que van a avisar pues a los comerciantes, a la ciudadanía, cuál va a ser el método y la metodología de cómo va a ser la implementación de la calle. Eso es lo que estamos. No va a estar la calle nueva en abril, en las fiestas no va a estar.
A pesar de todo, algún responsable tendrá que salir a responder por esta obra, que tras varios meses no se detectó nada con respecto al trabajo o bien al material. Sí, es lo que estamos revisando dentro del procedimiento. Normalmente cuando la constructora empieza a construir la calle Hidalgo, pues hay gente, personal de obras públicas, supervisores, quienes están revisando, ¿no? Están revisando al constructor, el material, el trabajo que está haciendo, y conforme está trabajando la constructora, pues el supervisor va autorizando ciertas estimaciones, lo que le llaman. Y bueno, es parte también de lo que, del acto que vamos a terminar, que se revise el por qué no se adecuaron ciertos materiales, el por qué no se forjaron otros, el por qué pusieron un material en vez de otro. Entonces, eso se tiene que revisar, desde luego, y es lo que le vamos a dar vista a la auditoría para desvelar la probable responsabilidad. Ahora, solo falta esperar que con todo esto se logre tener una calle digna. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, Tania Durán. Esta respuesta de Alfredo Padilla, síndico del Ayuntamiento de Tepatlán, hablando acerca de la calle Hidalgo o calle Mazapán, que la pregunta que está surgiendo ahora es quién le puso ese nombre. Interesante sería saber quién fue la primera persona que la nombró así, pero bueno. Le da a conocer a Alfredo que sí están analizando los aspectos para cambiar o mejorar esta calle, pero la realidad es que será hasta que pase la Feria de Tepabril cuando podrían iniciar con las obras, porque ahorita será muy arriesgado empezar con los trabajos y recuerde, falta un poco menos de 2 meses para que pase el Señor Misericordia por este lugar, lo cual crearía un problema grave, un problema que estaría causando, bueno, un problema social, porque no podría pasar por ahí el Señor Misericordia. Así es que lo mejor sería que esperemos que realmente en abril sea el momento en que se tenga que estar trabajando para lograr que se mejore esta calle, la cual, bueno, necesita mantenimiento adecuado y que se haga una obra de calidad, que la empresa que hizo los trabajos, bueno, que con la fianza se paguen los daños y que ya quede en buenas condiciones por mucho tiempo y que cumpla con su meta por la que fue construida, de que sea para atraer turismo y que la gente pueda acudir a pasear en este lugar, hacer compras y descansar. Esperemos, daremos seguimiento a la calle Hidalgo. Le comento también, nos llegó una información acerca que están solicitando extras, hombres y mujeres, para video conmemorativo de Tepatitlán, que piden que sea requisito con ropa tipo los años 50, que los interesados llamar al 378-108-7110 o en el Café Papupi. Está, se llama Café Papupi, no sé dónde quede, por la calle Vallarta, pero bueno, se llama. Y también quieren vehículos de los años 50, también con el mismo fin, 378-108-7110 o en el Café Papupi en Vallarta número 121. Ahí está la invitación. Quien quiera participar en este video conmemorativo puede acudir al café o marcar al número que les dije. Y les comento, galletas Fibralán hechas con harina de maíz, que tiene diferentes sabores, entre ellos nuez, stevia para personas con diabetes, y también tiene canela y avena, así como vainilla. Las venden en Farmacia Tepa y otros establecimientos. Fibralán son hechas en Capilla de Guadalupe. Vamos al corte, regresamos con más. Viajes Marisela te ayuda a vivir la mejor experiencia de tu vida. Ven, visítanos y cambia la manera en que viajas. Elige el destino y déjanos sorprenderte. Viaja con nosotros y vive una aventura como ninguna otra. Contáctanos al 378-78-22607 o visítanos en Independencia 146. Ofertas que Pisos y Azulejos Chayo te ofrece desde un 5 hasta un 15% de descuento. Pisos porcelánicos desde 183 pesos, piso de madera a solo 160. 36 pesos con el mejor adhesivo de la región, Ademil, y 10% de descuento en toda nuestra línea Castel. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Super Sí Ferretería, tu super ferretería. Gran variedad de artículos, muebles para baño, azulejos, pisos para tu hogar. Contamos con las mejores marcas en adhesivos Ademil, calentador solar marca Sunantech, los mejores precios en bombas para pozo profundo, paneles solares y bombeo solar. Ven y comprueba por qué somos la ferretería número uno de la región. Visítanos en Morelos 25, en San Ignacio. Soy Salvador Gutiérrez.
Te presento la información deportiva en CNT. En Vitrosa te queremos consentir, por eso ponemos los pisos rectificados 60 por 60 desde 182 pesos, baños One Piece a solo 1,445 y pega porcelánico blanco a solo 120. Aprovecha nuestras promociones en línea de baños básica y tradicional. Recuerda que tu hogar refleje tu estilo. Vitrosa, excelencia en pisos. Te mejoramos cualquier presupuesto. Expo Ganadera Tepa 2019, donde tendremos el mejor ganado, subasta de cerdos, subasta de ovinos, la Granjita Tepa, espectáculos diarios, ven con tu familia y pásalo en grande. Este próximo jueves 28 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza Municipal de Tepatitlán, Jalisco, ven y celebra con nosotros el 25 aniversario de TV Cable Tepa, con la actuación del cantante más esperado, Saúl el Jaguar. Además, mi banda El Mexicano, Chuyín Barajas, Los Falcons, Nene Torres, Karma Norteño, Grupo Veneno, actuación especial de Yanni Camarena, completamente gratis. Camarena Nario presenta No Faltes. Ya contamos con nuevos modelos en muebles. Nos distinguen como la mejor opción para tu hogar. Compruébalo por ti mismo. Te esperamos en carretera Arandas Tepatitlán número 28 en Capilla de Guadalupe. Mueblería Arias, los mejores precios. Y continuamos aquí en su noticiero CNT. Vamos ahora a hablar de tecnología. Bienvenidos a su cápsula de tecnología. El día de hoy les voy a hablar de cosas muy interesantes y se van a sentir muy felices de saber que vamos a abrir esta cápsula con información de una empresa mexicana que se presentó en el CES 2019 y puso a prueba a las personas demostrando que los mexicanos también podemos. Además, le voy a comentar de algo que lo va a hacer sentir como Iron Man o en una película de ciencia ficción y podría ser cosa de cuestión de años que lo tuviéramos en nuestros hogares. Si quieres saber de qué estoy hablando, no le cambie de canal, continúe conmigo y comencemos con esto. Nosotros mismos, los mexicanos, normalmente nos ponemos el pie para tropezarnos, pero créame que hay gente que se está esforzando por hacer cosas grandes. Y estos chicos, esta empresa mexicana que se presentó en el CES 2019, es una prueba de ello. Le voy a comentar rápidamente que esto es transmisión de datos a través de la luz. Si quieres saber de qué estoy hablando, comencemos con esto. Li-Fi es la transmisión de datos por medio de la luz, presentada en el CES 2019 por una empresa mexicana llamada GigaLife. Y se presentó con una lámpara que transmitía internet hacia una laptop. Se planea llegar a los 10 GB y sería de gran ayuda en lugares como hospitales o aeropuertos, donde esto podría ofrecer internet sin problemas de interferencias con los aparatos de estos lugares. Increíble lo que estos mexicanos están logrando, y es que ¿cuándo usted habría imaginado que una lámpara podría transmitir internet a su computadora? Imagínese el uso que se le puede dar, como ya dijimos, en hospitales o en aeropuertos. Esto podría hacer que todos estuviéramos comunicados todo el tiempo. Ahora le voy a comentar de una tecnología que le va a encantar y ya va a querer tener ahí en su casa, y es que es increíble. Si quieres saber de qué estoy hablando, comencemos con esto. Las pantallas táctiles son uno de los avances tecnológicos más grandes, pero Google ha querido ir más lejos y comenzó a trabajar en un proyecto llamado Solid, que plantea el usar todos los dispositivos sin necesidad de tocarlos, así como se hace en las películas de ciencia ficción, siendo la tecnología del futuro. Los primeros prototipos son smartwatch, que pueden ser utilizados sin la necesidad de interactuar con su pantalla.
La tecnología cada vez está avanzando y nos está impresionando, y es que poder disponer de todas las funciones de nuestros dispositivos, ya sea un celular, un smartwatch o cualquier otra cosa que tengamos con nosotros, sin necesidad de tener que sacarla del bolsillo, sin necesidad de tener que tocarlo, simplemente usar la yema de nuestros dedos para cambiar de música, conectarnos a una llamada, etcétera, es algo increíble. Google está trabajando muy duro porque esto se lleve a cabo, que ya bien sabemos algunos otros proyectos han caído en el olvido, este pretende ser uno muy grande en la tecnología del futuro. Recuerden, mi nombre es Miguel Ángel Morones y como siempre, ¿qué sería de nosotros sin la tecnología? Nos vemos hasta la próxima, continuamos contigo, Basilio. Hoy en concreto estaremos hablando de un tema que debe preocuparnos a todos. ¿Sabe usted que el 45% de las verduras se desperdicia? El 35% del pescado se va a la basura y el 20% de la carne también se desperdicia. Y es que hay un proyecto a nivel mundial donde se quiere evitar que se desperdicien los alimentos para lograr hambre cero a nivel mundial. La FAO, que está trabajando para que haya menos hambre, también está buscando que se ahorre agua, que se ahorre trabajo y que se ahorre en muchos aspectos para que tengamos un mundo mejor. Sobre todo un mundo donde no haya hambre, donde no haya desperdicio. Pero usted en su casa, ¿se ha preguntado cuánta comida desperdicia al día? ¿Se ha preguntado a dónde llega esta comida? ¿Se ha preguntado cuánto tiempo dura en transformarse esa comida ya en desecho? El problema es que en nuestras casas, así como cocinamos, agarramos la comida y la tiramos a la basura. Así como cocinamos, desperdiciamos mucha comida. No nos damos cuenta, no solamente del desperdicio que estamos haciendo en alimentos, también lo que perdemos en dinero a diario. Mucha gente no le gusta consumir alimentos de un día anterior. Todos quieren consumirlos el mismo día. Lamentablemente, estamos llegando a una crisis mundial y global en cuanto a alimentos. Pregúntese usted, ¿qué puedo hacer para evitar el hambre en el mundo? ¿Qué puedo hacer para ahorrarme unos cuantos pesos al día, a la semana, al mes y al año? Y con eso, si evitamos desperdicio de comida, de verduras, de pescados, de todo lo que tenemos en nuestro hogar, le aseguro que se dará cuenta que estamos desperdiciando y acabando con el planeta. Parece que no, parece que estamos haciendo todo bien, pero vea usted en su refrigerador cuánta comida no sirve, cuánta tira, cuánta desperdicia. Y si todos, de una forma o de otra, cooperamos para evitar el desperdicio de alimentos, le aseguro que tendríamos un mundo mejor. Lamentablemente, tenemos poca conciencia para lograr el hambre cero a nivel mundial. ¿Lo haremos algún día? Es complicado, pero debe empezar por cada familia, por cada casa, por cada país, para que haya menos desperdicio de comida y sí, más gente que tenga qué comer en su mesa. Y usted podría ahorrar dinero. Vea su refrigerador, vea su cocina, vea cuánta comida tira. Y usted tiene la solución en sus manos. Esto fue en concreto para CNT, Basilio Gutiérrez. El 19 de marzo se celebra San José y en la delegación de Tepatitlán que lleva su nombre se celebra con una peregrinación. La procesión iniciará en la parroquia a las 6 de la tarde, saliendo por la calle Zaragoza, para seguir por Francisco y Madero, después Morelos, Cuauhtémoc hasta Independencia, luego vuelta a la izquierda por Constitución hasta la calle Nicolás Bravo, siguiendo hacia la calle Ramón Corona, luego Galeana, hasta llegar al templo para la celebración eucarística a las 7:30 de la noche. Durante el recorrido, se harán paradas para meditar los gozos y dolores del Señor San José, por lo que habitantes de esta delegación colocan en cada cuadra altares con la imagen de San José. En total son 12 altares construidos por los pobladores. Este año tocó el turno del sector de la Divina Providencia y parte del sector del Perpetuo Socorro para organizar entre ambos esta procesión, que es toda una tradición en San José de Gracia, casi desde que su parroquia fue erigida en el año de 1910. Ahí está la invitación para que todas las personas se acerquen a esta festividad, principalmente los jóvenes, para que esta tradición continúe. Con imágenes de Juan García para CNT, Emma Gómez. Una tradición, les recuerdo, que en San José de Gracia, bueno, la fiesta la celebran en
marzo al Santo Patrono, pero es en mayo cuando es la fiesta tradicional de esta delegación aquí de Tepatitlán. Vamos ahora a hablar acerca del clima de fin de semana. Continúan ingresando los frentes fríos, en esta ocasión el número 45, ubicado en Baja California. Con una circulación anticiclónica, se originará un ambiente caluroso con temperaturas de 26 a 30 grados Celsius. Este frente frío número 45, que ingresó el miércoles pasado, ubicado en Baja California, extendiéndose sobre los estados de la frontera de México, Coahuila y Tamaulipas. Así se sentirá la temperatura en algunos municipios de la región de Los Altos. Tepatitlán, con presencia de nubes para el día sábado y domingo, con temperatura de 26 a 29 y mínima de 10 grados Celsius. Arandas, con presencia de altas temperaturas y un poco de nubosidad para este fin de semana, pero el calor no baja la guardia, registrando una máxima de 26 y mínima de 9 grados Celsius. San Ignacio Cerro Gordo, con ambiente cálido y nubes para este fin de semana, con una máxima de 27 y mínima de 9 grados Celsius. Acatic, fin de semana con temperaturas más elevadas que el resto, con una máxima de 30 y mínima de 9 grados Celsius, con posibilidad de nubes para el sábado y domingo. Valle de Guadalupe, comenzando el fin de semana con mucho sol y posibilidad de nubes para el día domingo, con una máxima de 30 y mínima de 11 grados Celsius. Y recuerda que si vas a exponerte al sol por largos periodos, hay que proteger tu piel. Con imágenes de Marín Gómez, para CNT, Tania Durán. Si vas a salir el fin de semana al campo, a la playa o a algún balneario, bueno, tiene que protegerse muy bien porque estará intenso el sol, lo cual le puede provocar daños a la piel y en un futuro puede desarrollarse cáncer en la piel. Por eso es importante usar un buen protector, usar gorra, lentes para los rayos UV también, que están aumentando, incrementando la cantidad que se da, y sobre todo protegerse lo mejor que se pueda para evitar cualquier problema de salud que pueda generarse durante este tiempo de calor. Vamos ahora con el mensaje del Evangelio. Es un gusto poderlos saludar con el mensaje del segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Este tiempo de gracia que la Iglesia nos brinda a todos los cristianos para recorrer con Cristo el camino cuaresmal hacia la Pascua, a la Pascua de Cristo, que es nuestra Pascua. En este segundo domingo aparecerá en el Evangelio esa escena de la transfiguración. Jesús, que se transfigura ante sus amigos Pedro, Santiago y Juan, conversando con Moisés y con Elías, con los máximos exponentes del profetismo. Es Jesús que se deja ver por un momento en toda su gloria y en todo su esplendor. Es tan hermosa la visión que Pedro dice: qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres cosas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que pedía, pero en ese momento se oye la voz de Dios: este es mi Hijo muy amado, en el cual me complazco. Escúchenlo. Es hoy la invitación en esta Cuaresma, especialmente, a vivir en la escucha de Dios. ¿Dónde habla Dios? A través de su palabra. Que ojalá los cristianos en estos días nos acerquemos más a la palabra de Dios. Descubramos cuál es el querer de Dios para nuestra vida. Segundo, escuchar a Dios a través de la naturaleza, donde encontramos la mano amorosa de Dios. El Papa Francisco, en el mensaje de Cuaresma, nos recuerda ese don que Dios ha dado al hombre de esta naturaleza, obra de sus manos. Descubrir a Dios y escucharlo a través de las cosas creadas. Tercero, saberlo escuchar, sobre todo en el hermano. Hoy en estos tiempos de crisis, la más grave de todas las crisis es de escucha. Que aprendamos a escuchar al hermano, al que vive junto a ti, a tu esposa,
a tu esposo, a tus hijos, a tus padres. Qué maravilloso sería el mundo si más que mandar, decir, disponer, supiéramos escuchar. Pues en este segundo domingo de la Cuaresma es el Señor que nos está invitando a vivir en esa actitud de escucha, siempre al Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Señor, abre mis oídos, que yo escuche tu palabra y la practique. Abre mis oídos, que escuche al hermano y lo ame. Y así, con esos sentimientos, les doy ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengan un excelente fin de semana. Bueno, agradecemos al Padre Elías Melano por el mensaje del Evangelio del próximo domingo. Gracias por su atención. Le comento también, galletas Fibralán, puede consumirlas y comprarlas aquí en Tepatitlán, en la farmacia Estepa. Son elaboradas en Capilla de Guadalupe, tiene sabores de stevia para personas con diabetes, nuez, también tiene canela y avena, así como vainilla. Galletas Fibralán de la región de Los Altos y buscan llegar a todo el mundo. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Pacifica trae para ti las nuevas toallitas Ultra Sensitive, sin fragancia para pieles delicadas, enriquecidas con pantenol, un nutriente que ayuda al cuidado y la hidratación. Este emoliente previene la resequedad, conservando la elasticidad de la piel de tu bebé. Pacifica, lo mejor contigo. Este próximo jueves, 28 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza Municipal de Tepatitlán, Jalisco. Ven y celebra con nosotros el 25 aniversario de TV Cable Tepa, con la actuación del cantante más esperado, Saúl el Jaguar. Además, mi banda El Mexicano, Chuyín Barajas, Los Falcons, Nene Torres, Karma Norteño, Grupo Veneno. Actuación especial de Yanni Camarena. Completamente gratis. Camarena Nario presenta ¡No faltes! Convierte tus momentos especiales en algo inolvidable con Restaurante La Muralla. Inigualable sabor en nuestros platillos, servicio de calidad y hermosas instalaciones. Visítanos en carretera Tepatitlán a San José de Gracia, kilómetro 23, y vive la experiencia de tu vida. Ofertas que Pisos y Azulejos Chayo te ofrece desde un 5 hasta un 15% de descuento. Pisos porcelánicos desde 183 pesos, piso de madera a solo 166 pesos con el mejor adhesivo de la región, Ademil. Y 10% de descuento en toda nuestra línea Castel. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Soy Emma Gómez, entérate de lo más relevante en temas de salud, educación y más. Construya seguro y construya para siempre. Acereros GM, el acero de tu vida. Multisacos es tu mejor opción. Si quieres calidad al mejor precio, no busques más. No dudes en contactarnos, los mejores costales de rafia a tu disposición. Visítanos en carretera Ayagualica número 1516 o contáctanos al teléfono 378-7813-934. Hola, soy Tania Durán. Te presento la información más relevante de la región de Los Altos. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en tu noticiario CNT. Para salir adelante, hay que poner todo nuestro empeño, a todas horas, todos los días. No hay soluciones mágicas. Si queremos que las cosas cambien, tenemos que comprometernos, trabajar sin descanso. Al final del día, todo el esfuerzo habrá valido la pena.
porque estamos construyendo nuestro futuro. Así inicia la refundación. Gobierno de Jalisco. Agréganos en tu WhatsApp. Paso 1, ve al teléfono y escribe el número 378-104-0848. Paso 2, pon en agregar contacto y en preferencia póngalo en Google Contact. Paso 3, pon aceptar y diríjase al menú. Paso 4, abra su WhatsApp y diríjase a buscarnos. Paso 5, escriba su duda. En TV Cable Tepa estamos para servirle. Antes de continuar, le comento que ya en el Congreso del Estado de Jalisco fue aprobada la ley que era conocida o es conocida como Niños Sándwich. Bueno, en ese sentido, fueron con votos del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y Verde Ecologista, Morena y el PRI y PT se abstuvieron. Morena votó en contra, PRI y PT votaron, se abstuvieron de votar, y es la multa, ahora será a quien lleve niños pequeños en la motocicleta. Bueno, podría tener una multa que va de 1,277 pesos a 2,112 pesos. Aunque se dice que no es recaudatoria, de todas maneras será un tema que sería importante revisar, debido a que aún se sigue practicando que van más de dos o tres personas en una motocicleta. Es para uno o dos conductores, a veces van cuatro o cinco personas en la motocicleta, muchos son menores de edad, que no alcanzan a tocar los pedales y es donde va a ser infracción. La primera infracción, el primer día que la detengan es infracción. La segunda ocasión que lo detengan ya van a retirar la motocicleta, así quedó aprobada. Ahora nada más está que llegue al gobernador, la firme y ya con eso entraría en vigor. Así es que, bueno, vamos a ver qué pasa porque sabemos que hay muchas leyes que se aprueban, pero al final nunca se ponen en práctica, es la realidad. Vamos ahora a hablar acerca de un artista aquí de San José de Gracia, vea usted. El artista de talla internacional José Rivelino Moreno Valle es originario de San José de Gracia, delegación de Tepatitlán. Rivelino fue reconocido por el Congreso del Estado por su trayectoria artística en julio del año pasado. Esculturas como Tú, Nuestros Silencios y Raíces han visitado países como Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, entre otros. La exhibición de Tú estuvo un año completo en el patio mayor del Instituto Cultural Cabañas. Esta obra consta de dos dedos con un peso de 30 toneladas, separados a una pequeña distancia de manera que los visitantes se colocaban entre ambos para tomar la fotografía del recuerdo. La caja táctil que visitó Europa y Estados Unidos, además de estar en el centro de la ciudad de Tepatitlán, es otra de las creaciones de Rivelino. Esta habla de la libertad de expresión. Además de sus esculturas, Rivelino presentó su libro homónimo dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta obra, con distribución mundial en inglés y español, resume 20 años de trayectoria. El único lugar donde hace falta una obra de este talentoso escultor es precisamente San José de Gracia, el lugar que lo vio nacer. Con imágenes de Juan García para CNT, Emma Gómez. Bueno, este artista de San José de Gracia está recorriendo todo el mundo con diferentes esculturas. Usted puede ver una obra de Rivelino, estaba aquí en la plaza principal, la caja que está ahí de metal, la hizo él, es de San José de Gracia. Para que usted pueda apreciar esta obra de arte, y es un orgullo para Tepatitlán que un artista como él esté recorriendo el mundo y, bueno, que esté poniendo alto a México también, el nombre del país. Vamos ahora con el tema de Twitter. Salud México informa, hoy es el Día Mundial del Sueño. Dormir bien es tan importante para la salud como alimentarse sanamente y realizar actividad física. Salud México informa, realizar actividad física, mantener un peso saludable y beber suficiente agua son algunas de las reglas de oro para la salud de los riñones. Salud México informa, con el Papanicolaou puede detectarse a tiempo anormalidades en el cuello uterino y recibir tratamiento de manera oportuna. Se recomienda realizar el Papanicolaou a mujeres de 25 a 64 años que ya iniciaron su vida sexual. Salud Jalisco informa, al arrancar la campaña contra la influenza, la meta de vacunación que fijó la Secretaría de Salud Jalisco fue del 80% de dosis disponibles. Se superó el 93% de vacunación, según informa el gobierno de Jalisco. Salud México informa, es posible detectar oportunamente el glaucoma y prevenir complicaciones. Los adultos deben hacerse un examen oftalmológico completo alrededor de los 40 años.
ONU Medio Ambiente informa. La ONU lanzó una alianza para transformar la industria de la moda. El sector produce casi 10% de las emisiones de CO2 y es el segundo consumidor de agua en el mundo. Naciones Unidas informa, producir un kilo de lentejas consume 1.250 kilos de agua. Producir un kilo de carne de ternera consume 13.000 litros de agua. La producción de legumbres es sostenible y contribuye a alcanzar el hambre cero. ONU Medio Ambiente informa, la salud humana enfrenta amenazas graves. Con urgencia se debe invertir en circularidad, usar más renovables, comer menos carne. La ONU hace un llamado a la acción a lanzar evaluación más exhaustiva del estado del planeta. ONU Medio Ambiente da a conocer, el desperdicio y la pérdida de alimentos es una carga pesada para el planeta. Desechamos 1 billón en comida cada año. Para priorizar la salud del planeta, debemos cambiar nuestro sistema alimentario. ISTE da a conocer, para conmemorar el Día Mundial del Sueño, invita a crear el hábito de dormir a la misma hora todos los días y limitar el uso de aparatos electrónicos antes de dormir. Así se descansaría mejor y sería un beneficio para la salud. FAO Español informa, al menos 50% de la mano de obra agrícola del mundo son mujeres, pero todavía existe brecha de género en la agricultura. COFEPRIS informa, ¿qué puedes hacer para no contagiarte de influenza? Evita saludar de mano, beso o abrazo y asistir a lugares concurridos. No compartas tus objetos de uso personal como vasos, platos, cubiertos, alimentos y bebidas, así como abrigos y bufandas. COFEPRIS informa, la ley no prohíbe fumar, solo estipula que haya espacios adecuados para aquellos que desean hacerlo. Elige espacios libres de humo de tabaco. Ve la siguiente información. El día de hoy nos encontramos en CIJAC, Extensión de Menores, una vez más, para tratar de ver la diferencia de un centro a otro. Seguimos con el director, que nos va a comentar el trabajo que aquí se lleva. Sí, mira, el objetivo es el mismo, la integración a una sociedad, la integración a una familia, pero los procedimientos son diferentes, sí, porque estos son niños y adolescentes. El objetivo de este centro es de que dejen las adicciones para que no se brinquen esa etapa de la edad, sí, de ser niños, de ser adolescentes a ser adultos. Reciben el apoyo profesional, médico, psicológico, tienen una alimentación vasta y nutritiva y aparte tienen una formación religiosa, una formación moral, ya que nos llegan muchos niños que no han sido ni bautizados, es más, ni registrados muchas de las veces. Aquí se les prepara para hacer su primera comunión, su confirmación, y se les enseña a los niños a valorarse, a quererse, a perdonarse. Nos encontramos una vez más con Alejandro, el psicólogo, que nos va a ayudar un poco a entender la diferencia entre el trabajo que se lleva a cabo en el centro para mayores y el que se lleva aquí para menores. Sí, el trabajo con menores es más especializado, en el sentido de que al ser menores requieren cuidados y atención más específica. Igual que en el centro de mayores, la atención es multiintegral y es a partir de un diagnóstico específico individual y con un plan de tratamiento. Sin embargo, aquí modificamos mucho y trabajamos bastante con los factores de riesgo que lo llevaron al consumo. Buscamos la manera de revertir estos riesgos que tiene en su entorno, trabajar a la par con las familias para que estos se disminuyan y que a la hora de su reinserción hacia su familia, hacia la sociedad, hacia el lugar donde desempeñan, pues el tratamiento sea más funcional. También así mismo potencializamos los factores de protección. Ellos tienen muchas herramientas, tienen muchas habilidades, pero al estar en proceso de formación de su identidad, al ser adolescentes básicamente, al ser algunos casi niños, pues necesitan un poco más de asesoría en este sentido, en este aspecto. Como ya lo dije anteriormente, honor a quien honor merece, y es que nos encontramos el día de hoy con nuestro compañero. Todo esto que te ofrece el centro te ha ayudado a cambiar la manera en que vives. ¿Qué es lo que más te ha gustado y que más te ha ayudado a cambiar tu situación? Pues yo he cambiado mucho así de como estaba, ¿verdad? Porque aquí nos dan trato bien, ¿verdad? Nos respetan y todo, no hay... Pequeños gigantes que siguen luchando por llevar una vida que ellos merecen.
De todas estas actividades que me estás contando que llevan a cabo dentro del centro, ¿cuál es la que más te ha ayudado a ti? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Lo que más me ha ayudado es cuando entro con el psicólogo, que le empiezo pues a contar todos los problemas y así, a contarle lo de mi vida, lo que en verdad me duele. Eso es lo que me ha ayudado más. Nosotros nos vamos a despedir desde aquí, en la parte donde las visitas y el área recreativa se lleva a cabo, sin olvidar que este lugar es para todas las personas que quieren continuar una vida, que quieren ayudar al familiar, al hijo, a algún amigo que saben que necesita volver a estar en el camino y que puede lograrlo. Ellos son un ejemplo. El trabajo que se lleva a cabo aquí es grande, hay que apoyarlo. No hay que olvidar que nosotros somos la diferencia en el cambio de la vida de los demás. Nos vemos, hasta luego. Bueno, este es un centro de rehabilitación. Vamos ahora con el tema de por qué se descansa el próximo lunes. ¿Sabes por qué hay puente el día lunes 18 de marzo y por qué es día no laboral? Este lunes es día no laboral debido a que se conmemora el natalicio de Benito Juárez, ocurrido un 21 de marzo. Cada tercer lunes de marzo es considerado día de asueto. El 18 de marzo coincide también con la conmemoración de la expropiación petrolera, siendo el año de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas publicó el decreto con el que se expropiaba por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de los consorcios extranjeros. De esta forma, México recuperó el petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Así que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, cada tercer lunes de marzo se considera festivo en México. Asimismo, el artículo 75 de la ley citada señala que los trabajadores que laboren este día tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda, por el descanso obligatorio. Un salario doble por el servicio prestado, es decir, el triple. Así que ya sabes, este lunes, dependencias de gobierno y bancos permanecerán cerrados. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Ahí está, por este motivo el lunes es día de asueto, no hay bancos, no hay clases y la mayor parte de la gente descansa. Vamos ahora con Cha Deportes, tiene información deportiva. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a esto que es CNT Deportes. Finalizamos la semana pues platicando un poquito de la actividad beisbolera con el pilón. Y es que le voy a presentar lo que sucedió en la Liga Dominical de Béisbol de Tepa. Damos un vistazo a lo que sucedió el pasado fin de semana en la Liga Dominical de Béisbol de Tepa y en los resultados. Yankees doblegó a los Piratas por 23 carreras a 16. Luis Domínguez fue el ganador, con labor ofensiva de Leo Alcaraz con 4 hits, Fernando Llamas y el propio Luis Domínguez con 3 hits cada uno. Perico superó a los Laureles por 10 carreras a 9. Enrique Jiménez se llevó el triunfo con bateo de César Rodríguez con 2 sencillos y cuadrangular, Abraham Guzmán con 3 hits y Alfredo Vadillo con 2 imparables. Diamonds se le pegó a los Astros por 14 carreras a 5. Antonio Lara condujo a su equipo al triunfo con el apoyo de Toño Lara con sencillo y cuadrangular, Ismael Miranda con 3 imparables, Héctor Miranda con 2 y Eduardo Rocha con sencillo y cuadrangular. Angelitos venció a los de Boston por 15 carreras a 8, el triunfo para Guadalupe González con el caballo Carmona con sencillo y cuadrangular, Armando Navarro con 4 hits y Tereso González con 3 indiscutibles. Este domingo la jornada 7. Pasamos del pilón beisbolero a la actividad del fútbol de fuerzas básicas, y es que los equipos de las Aves Blancas todos jugaron como local y tuvieron buenos resultados. Actividad de la jornada 6 de la Liga Premier de Fuerzas Básicas, donde los equipos de las inferiores de Aves tuvieron una buena semana en jugar como locales. Fue el pasado domingo, primero recibiendo al conjunto de Proan, donde la cuarta división ganó por 5-1 y la quinta división ganó por 2-0. Más tarde recibieron al conjunto de Sufacentepec. Ahí la sexta división cayó por 2-0 y la séptima división ganó por 3-1. De esta manera, en la jornada 7, cuarta y quinta división viajan este sábado a León,
mientras que sexta y séptima descansan ya que quedó pendiente su duelo ante Proan. Con estos temas finalizamos la semana en la información deportiva. Solamente comentarle los eventos más relevantes del fin de semana. Este sábado a las 6 de la tarde hay fútbol de la tercera división profesional. Las Aves Blancas estarán jugando como locales para que asiste y los apoye. Mientras que el domingo por la tarde en el campo del Tablón, los Toros de Tepa estarán reenfrentando a los Reales de Santa María. Actividad de la Liga Regional Alteña de Béisbol para que no se pierda este par de eventos de buena calidad. Esto fue todo de mi parte. Seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias por la información deportiva. Interesante, bueno, lo que va a ser el fin de semana en cuanto a deportes para si usted quiere acudir, vaya a diferentes lugares, como el caso de Aves Blancas, que tiene fútbol de tercera división. Vamos al corte, regresamos con más. Ofertas que Pisos y Azulejos Chayo te ofrece desde un 5 hasta un 15% de descuento. Pisos porcelánicos desde 183 pesos, piso de madera a solo 166 pesos con el mejor adhesivo de la región, Ademil. Y 10% de descuento en toda nuestra línea Castel. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Un lugar lleno de amor para tu familia. El automóvil que siempre quisiste tener. Al igual que ellos, ven y solicita tu préstamo en Caja Valle, donde tu proyecto es nuestra motivación. Caja Valle. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la Suerte. Facturación 24 horas por Internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. Soy Ángel Pérez. Doy a conocer lo que sucede en la región de Los Altos. Tu noticiario CNT. Amigazo, ahora llega tu dinero seguro y en tus manos con Western Union en el bodegón. Sí, ahora pueden enviarte dinero desde Estados Unidos o cualquier otro país y recibirlo en tu sucursal del bodegón. Más cómodo y seguro. Visita tu sucursal y pregunta por este nuevo servicio. Porque solo con el bodegón sales ganón. La espera terminó. Palenque Tepa Abril 2019 presenta. Viernes 3 de mayo, Carlos Rivera. Con tu ternura y tu luz. El ídolo del momento, Carlos Rivera. Regresame mi corazón, lo voy a estar necesitando. De ti lo fuiste acostumbrando y qué le voy a decir. Viernes 3 de mayo, Carlos Rivera. Solo tú y yo conocemos la historia. Tú y yo le escribimos. Venta de boletos a partir del viernes 22 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, en ticketsfm.com. Restaurante Don K, Presidencia Municipal y Taquillas del Palenque. Oculta las líneas. Nuevas toallitas húmedas antiedad de Pacífica. Limpian y remueven a la perfección restos de maquillaje. Con colágeno, retinol y elastina que aportan a la piel elasticidad y flexibilidad para un aspecto más joven y suave. Pacífica, lo mejor contigo. Este próximo jueves 28 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, en la Plaza Municipal de Tepatitlán, Jalisco. Ven y celebra con nosotros el 25 aniversario de TV Cable Tepa, con la actuación del cantante más esperado, Saúl el Jaguar. Además, mi banda El Mexicano, Chuyín Barajas, Los Falcons, Nene Torres, Karma Norteño, Grupo Veneno, actuación especial de Gianni Camarena, completamente gratis. Camarena Nario presenta. ¡No faltes! Gracias por su atención. Tenga excelente fin de semana. Disfrútelo, cuídese mucho. Hasta luego.